diferentes entre sí, lenguas diferentes, cosmovisiones diferentes, religiones diferentes, biotipos diferentes, son secuestradas violentamente hasta América y convertidas en mercancías, en medios de producción. A esa mercancía, a ese medio de producción, se le llamaba esclavo y obedecía al sistema de la esclavitud, una institución económica, política del Estado español.